gusta mucho, bueno, conocer, divertirme un rato y que se sigan haciendo. Me encanta. Cada vez que puedo siempre vengo acá, el teatro, la impro. Yo conozco acá y me ha parecido bien chévere no solo mirar, sino también participar en ello. Te desenvuelve bastante y si te equivocas, pues se arregla. Entonces es muy chévere. Humor, el evento a toda vela, nuestro equipo.
tiempo es el mejor en la improvisación. Con los ojos bajitas, naranja por bandera, Casan y Vito te harán reír y Camilo sumergir. La guía iluminará el camino hacia la comanza. ¡Practicante! ¿Dónde estás? Aquí estoy. Bueno, la verdad que sí es mi primer día. Bueno, ¿y atrapaste a alguien? No hice nada. ¡Buen trabajo! Aquí está. Aquí está. Dime, desgraciado, ¿qué has hecho? No hice nada. Todos dicen eso, pero más. Yo hice la mitad del trabajo. Solo apoyé en la idea y matar a la señora. ¿Qué clase de degenerado eres para decir ese tipo de cosas? Y lo dice tan fresco. No. Vas a pasar tus días en la cárcel. ¡No! Acá el señor que dice haber matado a una señora y es mitad cómplice. Yo les dije que yo no hice nada. No hiciste nada. Un momento. Antes de hablar con él, tiene que hablar con su abogada. Otra cosa. Antes de hablar con él, tiene que hablar con su prometida. ¿Su prometida? Exactamente. ¿Va a defender usted? Obvio, porque el amor lo puede con todo. Más. El amor siempre es lo mejor. Más. Nos vamos a casar. Dentro de la cárcel, en la capilla. Exactamente. Dentro de la cárcel, sí. En la capilla, ¿no? En la capilla. Entonces, ¿sería capaz de compartir su pena con él? Ha sido una nueva ley que permite compartir las penas, así que... Todo sea por amor. ¿Cuánto es su pena? Más. Por supuesto, me voy a llevar toda su pena. Ok, entonces... Los declaro, aquí te declaro culpable. Tú eres libre, señor, puede irse a cualquier lado. Ahora viene la señora Cítricos en el cementerio. 2 minutos para improvisar. ¿Qué es? ¿Qué es esto, Dios mío? No, es una cucaracha de 4 patas. Otra cosa. Es una lagartija. Otra cosa. Es la momia Juanita. ¿Quiénes profanaron mi tumba? ¡Detente! ¿Qué? Llegó el sacerdote. ¡Otra cosa! ¡Detente! ¡Llegó Dios! ¡Otra cosa! ¡Detente! ¡Llegó tu mamá! ¡Señorita Momia Juanita! ¿Usted qué hace espantando acá a los turistas, ah? ¿Qué tiene? No, yo totalmente estaba acá durmiendo. ¿Hace que tú te levantas por acaso? Y que van a jugar para su compañero. ¡Oh! ¡Oh! El niño del teatro se trata.
arte, compadre. Un aplauso para el teatro. No va a haber coach, o sea, no van a tener tiempo de frente con actuar. Y va a ser con el siguiente título que hemos escogido acá para ellos. Mañana es el día. César, tú sabes, mi enamorada me ha dicho que ya. Me dijo, ya floqué, me dijo. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? No sé, lo buscaré en Google. No. Ahora quiere decir Camilo, que... ¡Camilo! ¡Camilo, ¿dónde está? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No? ¿Qué dice? ¡Que está en bola! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Pero solamente la pisé! Últimamente se está transmitiendo así. ¿Qué dice, no? ¡Camilo, no hazme caso! Mi amor, dime. Ya, llegó el gran día. Yo puedo ser el testigo. Que pase el sacerdote, por favor. ¡Sacerdote, usted es por acá! Llegamos como a rato. ¡Oh, felicidades! Tengo una duda. ¡Cállate! ¡Apúrese! ¡Póngase al centro y cásenos! Soy sacerdote budista, por cierto, así que... Póngase. Ok, ok, ok. ¡Póngase! ¡Shangri-La! ¡Padre! ¡Ay, ya! ¡Tranquilo! ¿Y tú de testigo? Como testigo... ¡Arrodíllate! Debo pedir que confiese en un pecado cada uno. Un minuto. ¿Pecado? Sí, antes. ¿Qué pecado has cometido, amor? De un ser de luz. Un ser que no hace daño. Un pecado, Dios mío. Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¡No! ¡Me dijiste que era virgen! ¡Me dijiste que era virgen! ¡No, más falta que esté papá! ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasa aquí? Pero... ¿Qué significa esto, María Julia? ¿Quién no peca? Que no vean mis hijos. ¡Tápalos! Y te voy a decir, esta boda se cancela. Bien, no se cancela. Entonces, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo soy tu hermana. ¿Amor? Debe ser. ¿Y yo más? Y yo soy tu prima. ¡Mamá! Y yo soy tu futuro esposo. Querida, acá está
nuestra más grande obra maestra. Holly, ven para acá. ¿Qué soy? Mira, es nuestra hermosa creación. Es fantástica. Mira cómo se mueve, parece todo un bebé. Ay, bebé, que no puedo entender. Exactamente, querida, es tan hermoso. Pero debemos darle inteligencia. Es por eso que agarré un celular con ChatGPT y decidí ponerle truenos. ¡Que lleguen los truenos! ¡3, 2, 1! ¡Vive y sé inteligente! ¡Retuércete y sal! Es tu primera vez vivo, bebé. ¡Hijito! ¡Madre! ¿Te sientes bien? Sí. Hemos decidido que estás grandecito, así que vas a ir al colegio, porque siempre quiso un hijo que vaya al colegio. Esta. El primer día de clases. ¿Y ahora qué haré? ¿No sabes que está por acá? Presente. ¡Ay, qué bonito es usted! Sí. ¿Ya lo vieron? ¡Está precioso! ¡Horribles como me gustan! ¡Qué mojilero! Tu padre era igual, ¿eh? Así que, alumno Frankenstein, creo que usted es muy inteligente para este colegio, así que vaya a la universidad. ¡Qué bonito es tu padre! ¡Ah, venga, protesta! ¡Dios mío! ¡Usted se ha graduado por hacer protestas! ¡Felicidades, alumno Frankenstein! ¡Es el mejor alumno de este lugar! ¡Por favor! ¿Sabes lo que pasa? ¡Me están llamando! ¡Estoy enamorado! ¿Enamorado? ¡Sí! ¡Es que hay una chica que me gusta! ¡Y es como, justo como me gustan! ¡Es tóxica, es celosa! Me hace comida, no sé, siento que me ha dado agua de calzón. ¡Antonio! ¡Aló! ¡Contéstame! ¿Aló, Juliana? ¿Dónde te has metido? ¡Amor! ¡Dicho que lave los platos! ¡Ya, amor, ya la ve, por eso he podido salir! ¡Basta! ¡Apúrate! ¡Le llamo después! ¡No me cuelgues! Por favor, necesito que me haga brujería para que ella esté enamorada totalmente de mí. Claro, yo puedo ayudarte, pero no olvides, lo que se hace se paga, así que, por favor. ¡Ya, no se preocupe, usted pida! ¡Háganle la brujería! ¡Satanás! ¡Dios! ¡Truenos! ¡Cebollas, pimientos, tomates! ¡Este hombre será amado por la mujer que escoja! A menos que se equivoque. ¡Wow! ¡Ámame! ¡Ámame! ¡Soy tuyo! ¡Vérame! ¡Castígame! ¡Abandóname! ¡Hazme lo que quieras! Antonio, mi amor. Mi amor. ¡Hola, precioso! ¡Hola, mi amor! Por favor, hazme ají de gallina, justo. Me encanta tu ají de gallina. Claro, lo que quieras, bebé. Siéntate. Gracias. ¿Qué pasa aquí, amor? ¿Qué haces acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es este hombre? Espérate, ¿tú quién eres? Yo soy tu pareja. Espera un momentito. Señora bruja, conteste. ¿Qué es? La brujería era para que ella se enamore de mí, no de otro. 30. Cosas que pasan, pero mira. Ahí la arreglamos, no te preocupes. Ella es mi flaca de hace 5 años. ¿Tú cómo qué haces con ella? Qué guapo eres. Ay, gracias. Oye, qué lindo. Ay, sí. Tan chiquito. Ay, dime, ¿dónde está tu vida? Por aléjate. Oye, tú, me encanta tus bigotitos. Sí, a mí me encanta su bigote falso. ¡No! Sí. ¡Guau! ¿Salió mal? No me importa. Mayor al que yo esperaba, el ganador de ese punto es.
Para la foto final, no hemos traído la copa a San Marcos, tenemos que imaginarnos, porque esto es improvisación. ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la copa, señores! Por favor, se tenga presente. ¡Esta copa es para ellos! ¡Un aplauso para ellos! Y nos vemos próximamente. Hasta la próxima.